Seguramente que cuando nos quieren atropellar y nos quieren mandar a lo que éramos esa universidad de los 90, nosotros nos rehusamos. Estamos con los derechos del trabajo. Vamos por las normativas y las paritarias. Y nosotros sabemos bien cuánto ganamos en las normativas. Yo les pido hoy, como fue coherente hasta ahora la actitud de los no docentes en la asamblea, es de que no provoquemos, más allá que van a venir algunas provocaciones. Más allá, hemos estado muchas veces en desacuerdo, muchas veces hemos discutido fuerte, pero siempre unos y otros con la sinceridad y la nobleza de que estábamos haciendo un debate para el crecimiento de la universidad. En este caso no lo vimos. En este caso vimos cómo una representación 24 horas antes dice acuerdo en esto y cuando tuvo que levantar las manos no la levantó. Yo en primer lugar quiero felicitarme por todos los argumentos, porque esos argumentos me parecen terriblemente válidos. Y esos argumentos son incontestables. El problema es que la temática sí es contestable, porque nadie puede no homologar algo que tenga que ver, insisto, con la relación entre empleador, calidad de vida, salarios, contribuciones de los empleados. Pero acá estamos tratando un tema que es diferente. Estamos tratando el tema de un aporte voluntario de la universidad, que yo no estoy tomando posición de si es correcto o no es correcto. Lo único que estamos diciendo es que no es la comisión paritaria el ámbito, y si otras universidades lo han hecho, es un problema de cada uno, de cómo toma cada uno esa legislación, porque otras no lo hacen en ese ámbito, sino que son contribuciones voluntarias que hace el empleador al gremio, que no es lo mismo si estuviéramos tratando temas que afectan el salario o el ingreso de los trabajadores, o estuviéramos tratando condiciones de ascenso de los trabajadores, o estuviéramos tratando temas que vinculan específicamente a la vida laboral en esta institución. Consejera Nájles. Moción 1. Consejero 40. Consejero Bartelemi. Moción 2. Consejera Rey. Consejero Larretape. Moción 2. Consejera Silva. Moción 2. Consejero Cascallares. Moción 2. Consejero Kirchmann. Consejero Remolgado. Moción 1. Consejera Blota. Moción 1. Consejera Cabrera. Moción 1. Consejero Muffato. 1. Consejera Vidales. 1. Consejero Roberti. Moción 1. Consejero Loriz. Moción 1. Consejera Vilches. 1. Consejera López. Moción 1. Consejero Ramos. Moción 1. Se ha registrado, señor presidente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 votos por la afirmativa para la moción del consejero Ramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos por la afirmativa para la moción del consejero Kirchmann. Resulta aprobada la moción del consejero Ramos. Queda anulada entonces la resolución del consejo anterior. Hoy se entiende y los trabajadores entienden lo que es paritaria. Nosotros no venimos a avasallar nada, nosotros no venimos a robar nada, nosotros solicitamos, pedimos lo que nos corresponde y aún nos queda mucho más. Y seguramente todas las políticas de los no docentes no solamente tienen que ver con el bienestar no docente, tiene que ver con la grandeza de tu universidad. Muchas gracias, compañeros. Así se lucha. Gracias.